sentado bajo del pequeño. Acá se unen dos trabajos. Uno es el de las enfermeras, la dignificación de las veteranas de Guerra de Malvina, la soberanía, y a la vez están enmarcadas en todo el tema de la soberanía de los recursos, que es algo muy actual y que nos atraviesa. Muchas veces te encontrás, como decía, oh, Malvinas, pero Malvinas ya pasó, Malvinas nos toca día a día, Malvinas son nuestros recursos naturales. Malvinas es la usurpación de nuestros mares y de las riquezas que tenemos. Entonces, de alguna manera, una imagen que a priori necesita ser, de alguna manera, se va transformando en la medida que vos también te pones a investigar, ¿no? Y en la medida que vos también te vas transformando. Entonces, esta imagen fue transformándose, pero a la vez fue transformándonos en el proceso de aprendizaje. Y también te vas rodeando de gente que te va nutriendo y que te va diciendo, bueno, lee esto, mira lo otro, pasa acá, en el intercambio. Y entonces esa imagen empieza como a superar la mera imagen para volverse vida concreta y lucha y visibilización. En cuanto a lo que fue la creación y lo expresivo de este mural, vos bien lo dijiste, hubo ahí una integración de obras que tenía que ver con los recursos naturales, estratégicos y energéticos que nos siguen usurpando en la actualidad. Ahí pusimos las banderas de los países, ¿sí? Que además de los británicos, que están pescando ilegalmente en nuestros mares del sur. Entonces, y todo esto se fue dando por la característica del muro. El muro era bastante más ancho que la obra original, entonces teniendo en cuenta también el recorrido del espectador, la avenida, cómo lo mira, ahí decidimos la escala de las enfermeras también, porque vos fíjate que venís caminando por esta vereda y si las hacíamos hasta arriba, vos perdías entonces la posibilidad de tenerlas enteras, de verlas enteras, y lo que más queríamos, y acá es el mayor tránsito que tenemos a escala de humana, digamos, era que quien pasara por la vereda pudiera verlas completas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, teníamos estos espacios donde decidimos entonces incorporar todo aquello que era lo más actual de por qué pelearon en Malvinas y por qué continuamos peleando en Malvinas y por qué las enfermeras estaban también peleando y siguen peleando por su lugar en lo que fue la gesta. Entonces, ahí está la parte como más actual. Los recursos de la pesca, los recursos del petróleo, la biodiversidad que hay allí. De eso se trató entonces el muro, ponerlo también en contexto de la actualidad. En Argentina nací. Y Malvinas, porque para mí son héroes de nuestra historia, muchas veces muy poco reconocidos, que yo los quiero mucho en lo personal y que también me parece que por el momento y el contexto histórico donde sucedió todo están muy vinculados a Diego y a todo lo que él hizo dentro de la cancha, y como que la presencia de Diego también ha meritado la presencia de ellos. Sí, es como difícil ser del todo consciente, ¿no? Como que uno no va a terminar de caer nunca de todo lo que pasó con la canción. Pero bueno, bienvenido es que pasó. Los chicos preguntan por qué no los tienen que olvidar a nuestros héroes de Malvinas, y eso ya es mucho más de lo soñado cuando escribí la canción, ¿no?